La Asociación de Hoteles y Moteles de Veracruz se pronunció a favor de la propuesta del Ayuntamiento de Veracruz de regular a los hospedajes que se anuncian a través de aplicaciones. César Alfonso Muñiz Cuervo, presidente de la agrupación, dijo que se necesita una competencia equilibrada entre ambos esquemas. Es un auge que va aumentando, ¿no? Afortunadamente en la zona conurbada ha habido gran afluencia de turismo, en la cual pues hay para repartir para todos, ¿no? Te vuelvo a repetir, no se trata de que queremos que los eliminen, queremos que simplemente sea un tema parejo para todos, ¿no? Afirmó que hay hoteles en Veracruz y Boca del Río que ofrecen pases para acudir a disfrutar de las albercas y de las instalaciones un día. Incluso hay todo incluido, y otras ofertas para atraer visitantes. Aseveró que la calidad en el servicio es buena, y a pesar que algunas casas se ofrecen por aplicación y son rentadas todos los fines de semana, a los hoteles no les merma la cantidad de clientes. Hay hoteles que tienen esos servicios, obviamente de mayor categoría. Sí, eso es cada hotel tiene una forma de diferentes estrategias con las que pueden vaya con este tema, ¿no? Por ejemplo, nosotros como hoteles tenemos servicios que los Airbnb no tienen, como la atención directa y el servicio de limpieza, entre otras cosas, ¿no? Como te comento, o sea, es simplemente una competencia que cada quien ofrece sus servicios y pues ya el cliente elegirá con quién se va, pero lo ideal, te repito, es que sea un piso parejo para todos y que todos cumplan con los mismos requisitos que nosotros cumplimos. Aclaró que no buscan desaparecer la renta de hospedaje por aplicación, sino que cumplan con impuestos municipales y estatales que actualmente no pagan. Boga Reyes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.